Campeonato de España de Tripletas, y contamos aquí hoy con la presencia de don Luis Barcala, el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Muchas gracias por venir, Luis. Vamos a ser breves porque tenemos que ver mucho aquí. Yo simplemente agradecerte el venir, el que veas el mundo de la petanca, el que veas que realmente es un deporte, no es un juego, que también, la petanca de ocio también existe, pero lo importante es la petanca como deporte. Y simplemente pues preguntarte qué opinión te llevas de lo que hasta ahora has visto. Bueno, la impresión es muy, muy agradable, porque impresiona ver desde críos de 5 años hasta personas muy, muy, muy mayores que están compitiendo en esta fase previa. Yo quiero, en primer lugar, agradecerte, Cándido, a la Federación Valenciana de Petanca, pues el detalle de traer a Alicante, de reconocer la afición que hay en Alicante y poner a Alicante en el mundo de la petanca a nivel internacional, ponerla en el mapa. Hoy tenemos aquí de muchas nacionalidades compitiendo, ya no solo en esta fase previa, sino estamos oyendo hablar francés, inglés, en fin, estamos oyendo hablar muchos idiomas, y eso es muy, muy importante. Sí, porque la petanca deportiva, la petanca de competición, abarca desde una temprana edad, desde 4 o 5 años, como hemos estado hablando, hasta pues prácticamente las personas mayores. Tenemos una media de edad de 40-41 años, lo hemos sacado los datos. ¿Qué crees que podemos hacer para poder potenciar un poquito más esto y dar a conocer a la gente la petanca como competición? Bueno, antes comentábamos, hemos reformado y hemos invertido en instalaciones ya existentes, en Rabassa, en Juan 23, ahora en Ciudad Asist queremos también intervenir. Pero hay una asignatura pendiente, que es una instalación cubierta, una instalación permanente y cubierta, pues como estamos viendo en Cataluña, sin ir más lejos, que es donde están ahora mismo invirtiendo mucho. Creo que lo que mueve aquí ahora mismo, hay más de 500 personas [S2] Sí. [S1] compitiendo. Y luego más todos los la gente que le gusta este deporte y que viene a ver pues las distintas competiciones que se están desarrollando. Creo que Alicante tiene además un clima benigno, presenta muchas características para que se haga esa gran apuesta. Y en esa gran apuesta hemos tenido ocasión de hablar ya en un par de ocasiones y nos ponemos a trabajar para esa gran instalación cubierta, que es la asignatura pendiente que tenemos. Sí, porque el mundo de la petanca en Alicante siempre ha sido muy fiel a esta ciudad, es el centro de toda la provincia en Alicante, sí. Aunque bueno, nosotros abarcamos toda la comunidad valenciana, como bien ha dicho, ya aquí habrán unas 500, 550 personas, pero hay 300 compitiendo en Valencia y aproximadamente unas 150 en Castellón, pero el mundo de la petanca siempre ha sido fiel a Alicante y creemos que la petanca tiene que seguir en Alicante. Pues esa es la apuesta. Vamos a apoyar, como hasta ahora, a la petanca con ese salto de calidad que creo que este deporte exige, que exige también los deportistas alicantinos, tener en Alicante un centro de referencia, que se convierta en centro de referencia dentro de la comunidad valenciana, para impulsar un deporte que, como estábamos remarcando antes, no tiene edad. Exacto. No tiene edad ni requiere de grandes montajes ni de grandes inversiones para, como deportista, poder dedicarle toda una vida. Esto no se acaba como, desgraciadamente, en el fútbol a los 30 y tantos, ¿no? Por supuesto, esto continúa, y probablemente la gente más competitiva la puedes encontrar en edades tempranas, porque la afición cada vez llama más a la gente joven y a los pequeños, pero también entre gente mayor. Y este incentivo creo que es una obligación por parte del ayuntamiento promoverlo. Y no solo eso potencia el aspecto deportivo, que ya estás viendo la cantidad de gente que hay aquí. Es el retorno económico, el retorno que puede tener para la propia ciudad, para los barrios donde jugamos, y puede ser un motor para reactivar todo ese tipo de cosas. Por supuesto, pero fíjate, una de las cosas que más llama la atención, ha empezado el evento a las 9 de la mañana y la cantidad de gente joven
no solo niños, gente joven que hay desde primerísima hora. Bien, el poder dar esas alternativas a la gente joven, que muchas veces lo que no encuentra es alternativas de ocio y de deporte suficientes, ¿no? Creo que esta es una oportunidad magnífica y un cauce estupendo para la gente joven, sobre todo motivarla para otras cuestiones. No es hacer botellón, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Vamos a hacer ahora una visita para que veas, porque claro, aquí detrás estamos viendo una parte solo de los terrenos, sí. Tenemos otra parte arriba y espero que te guste lo que veas. Muchas gracias por venir. Gracias, Luis. A vosotros por apostar por Alicante. Muy bien.